Hola amigos, bienvenidos a la edición número 1156 de Campo Abierto. Ya les presentamos lo que preparamos para hoy. Comenzamos el programa con una entrevista a Pablo Belucini del INTA que describe el uso de cultivos de cobertura. Miguel Mandrile, ministro de la Producción de Santiago del Estero, nos habla de las industrias y actividades de su provincia. Domingo Cáceres invita a participar de Feriagro Regional 2018 del 18 al 20 de mayo en Pozo Borrado, Santa Fe. Nicolás Sosa del INTA analiza las ventajas de utilizar los residuos pecuarios. Guillermo Abrate muestra las innovaciones de la fábrica de implementos agrícolas Doble T. Por último, José Braida de la Cooperativa Ganadera de Morteros comenta acerca de los problemas podales en vacas de tambo. Hay distintas estrategias para el control de malezas difíciles. Una de ellas son los cultivos de cobertura. Este es el tema que desarrolla a continuación el ingeniero agrónomo Pablo Belucini del INTA Marco Juárez. La idea central del mensaje que queremos transmitir desde INTA Marco Juárez es empezar a usar otras herramientas que no sean las químicas convencionales para el control de malezas, porque vemos que con control químico solamente dependiendo de herbicidas, la problemática de resistencia y de tolerancia se sigue incrementando en niveles muy peligrosos para la producción, y es por eso que estamos tratando de investigar sobre otras herramientas, y de hecho vamos a exponer los resultados del impacto en el control de malezas que tienen los cultivos de cobertura invernales. La herramienta, digamos, que estamos tratando de difundir a través de los ensayos son los cultivos de cobertura invernales, que vemos que tienen un muy buen impacto sobre malezas de tipo anuales, donde las semillas por ahí son chiquitas de estas malezas. Entonces la biomasa que generan estos cultivos de cobertura y la competencia por factores de luz, agua y nutrientes son muy importantes y atenúan de esta manera los picos de emergencia, no lo anulan, pero lo atenúan de una manera muy importante. Los cultivos de cobertura invernales que estamos usando en Marco Juárez son gramíneas, como son el centeno y el triticale, y hay una leguminosa que es la vicia villosa, y después también existe la combinación de gramíneas con vicia, ¿no es cierto? Normalmente nosotros tomamos a las gramíneas como antecesor del cultivo de soja y a la vicia villosa como antecesor del cultivo de maíz, porque además, digamos, de aportar a lo que es control de malezas, también aporta un nutriente importante para los cultivos de gramíneas como maíz y sorgo, que es el nitrógeno, aportando nitrógeno, digamos, en el perfil del suelo, que de esta manera aprovecha el cultivo posterior. Una vez que tengo implantado el cultivo de cobertura, lo que tengo que tratar de hacer primero es una densidad correcta del cultivo, luego en lo posible largar con un lote limpio para tratar de evitar en lo posible el uso de herbicidas encima del cultivo, y posteriormente, digamos, una vez que está instalado, no secarlo rápidamente, dejar que desarrolle, y en el caso de las gramíneas nosotros tomamos como máximo punto de biomasa para poder secarlo, que es en espigazón, digamos, en grano lechoso. ¿Para qué? Para que luego, digamos, luego de ese estado puede haber problemas de que el cultivo de cobertura se convierta en una maleza, porque puede cuajar la semilla. Entonces tomamos como grano lechoso como el periodo máximo, digamos, de nivel para poder secarlo, ¿no es cierto? Y en la vicia villosa tomamos como nivel de secado, digamos, de máxima acumulación de biomasa, es entre un 80 y un 100% de floración, que es cuando consideramos que el cultivo ya, digamos, acumuló toda la biomasa posible. Los resultados son muy prometedores. Por supuesto que también hay que ver las situaciones, porque como vamos a aclarar siempre, en lotes donde tengo problemas de sorgo de Alepo es contraproducente hacer vicia, porque la vicia en este caso le aportaría, digamos, nitrógeno al sorgo de Alepo, que este aprovecharía para poder reproducirse. Entonces, en ese caso, en lotes donde tengo sorgo de Alepo presente, tratar de hacer gramíneas para que les compita por luz, agua, nutrientes y para que le embarre un poco así la cancha. Y que el sorgo de Alepo
va a venir porque tienes otro tipo de almacenamiento, de reserva de energía para poder brotar, pero va a venir de una manera más atenuada que de manera convencional. Mensaje final, debemos empezar a usar otras herramientas como son los cultivos de cobertura para poder hacerle frente al problema de malezas, porque si solamente pensamos en usar herbicidas y depender solamente de una herramienta química para el control de malezas, vamos a seguir incrementando los problemas de resistencia y tolerancia. En Expoagro entrevistamos al médico veterinario Miguel Mandrile, ministro de la producción de Santiago del Estero. Bueno, hoy aquí en la Casa de Santiago, que nos representa en Buenos Aires, están todos los empresarios de nuestra provincia de Santiago del Estero, como corresponde el gobierno de la provincia apoyando a los industriales, a los empresarios de nuestra provincia. Y bueno, es una política de Estado del doctor Gerardo Zamora, de nuestro gobierno, apoyar a estas empresas con políticas de Estado, con promoción industrial, con política de subsidios que tiene dentro de la provincia de Santiago del Estero, en la tasa impositiva, entonces crediticia, y hacia el pequeño productor siempre el apoyo desde la provincia a la parte rural, a la parte familiar, como sustento de familia. Así que en ese sentido estamos más que satisfechos para que seguir con estas políticas de Estado. Y hoy acá es una habilidad muy grande a nivel nacional, donde nuestras empresas se posicionan, se las conocen, y siempre apoyada muy lindo por el gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Y bueno, ustedes como Canal del Campo, difundiendo las políticas de la producción agropecuaria, es muy lindo. Dentro de eso estamos en una producción como nunca en la del algodón, que se ha comenzado la cosecha. En estos últimos 2 años pasamos a ser el primer productor algodonero a nivel del país, tanto en cantidad como en calidad. Este año se avizora una producción bastante buena, recién ahora se comienza. Estamos muy avanzados en soja y en maíz, y muy bien posicionado en el NOA con la Expobras, una de las 3 exposiciones más lindas que tiene nuestro país, y la raza Bras en el norte, las razas que más se adecúan, con una genética y un sustento de ayuda también a la genética que queda dentro de nuestra provincia. O sea que tanto en el sector carne, y cerrar con un frigorífico de exportación que le da la parte final a la cadena, en el caso del algodón con Cotemina, la parte final, o Biluco en el caso de la soja. Entonces vamos cerrando, vamos haciendo la promoción y cerrando la parte productiva que tiene Santiago del Estero. Convengamos que hay nuevo gobierno, pero se continúa con la política y con algo que fue de mucho éxito, que fue la promoción industrial. Sigue vigente todo eso, ¿no? Eso es lo bueno, que hoy estas empresas que están acá están disfrutando de esta promoción industrial que empezó hace casi con el gobierno del doctor Zamora hace 13 años. Y eso es lo más importante, porque se le devuelve el 30% del capital que la empresa invierte y se le subsidia la tasa también. Y se lo excede de impuestos durante 10 años aproximadamente. Esto es muy bueno porque en esto tenemos el espacio físico que va creciendo, se están preparando 100 hectáreas más del Parque Industrial La Isla, donde está ahora, el otro en Fría, y se está preparando un espacio más porque hay muchas empresas que están interesadas en asentarse en nuestra provincia de Santiago del Estero con el acompañamiento de la política de nuestra provincia. Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros Limitada. Todo para el hombre de campo. Frutero y Asociado, desde un comienzo al lado de Massa y Ferguson. Tractores, cosechadoras, forrajeras. Piensa en rojo, piensa en Frutero y Asociado. Picadoras de forraje Gonzelmash, más de 10 años en el mercado argentino. Un gran equipo a su servicio. Gonzelmash.com.ar.
Valsuar 3, venta de semillas, agroquímicos, acopio de cereales, reparto de gasoil al agro, canje de combustibles por granos. Valsuar 3, acompañando la producción de sus tierras. Agronorte, concesionario oficial John Deere. Con nuestros puntos de venta en San Justo, Ceres, Avellaneda, Totoras, Carlos Pellegrini, Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe y Morteros, provincia de Córdoba. Conoce más sobre nosotros en www.agronorte.com.ar. En Facebook, encontranos como Agronorte. Comenzamos este segundo bloque con Domingo Cáceres, que invita a participar de Feriagro Regional 2018 del 18 al 20 de mayo en Pozo Borrado, Santa Fe. Bueno, Domingo, ¿se viene una nueva Feriagro? Así es la séptima. Es en el departamento 9 de julio, en esta oportunidad es en la localidad de Pozo Borrado. Norte de Santa Fe, en definitiva. Norte de Santa Fe, departamento 9 de julio. Pozo Borrado está ubicada, para que la gente la ubique, entre Tostado y Villa Minetti, sobre la ruta 95, 10 kilómetros hacia adentro, o sea, hacia el este. ¿Cuándo entonces tenemos que ir? 18, 19 y 20 de mayo es la fecha que hemos resuelto, porque lo hemos hecho entre todos, para esta gran feria, tras la exitosa realización del año pasado en San Bernardo. El tratamiento de los residuos pecuarios, de bovinos, porcinos y aviares, para luego fertilizar los campos, da excelentes resultados y no tiene ningún costo. El ingeniero agrónomo Nicolás Sosa del INTA comenta de este tema. Bueno, la idea de esta muestra, tratamos de transmitir al productor una concientización de todo lo que tiene que ver con el tratamiento correcto de los residuos pecuarios, ya sea efluentes de tambo, efluentes de producción porcina, de producción aviar y de feedlot, dado que todavía hay mucho desconocimiento y falta de concientización en cuanto a qué hacer con los residuos generados en estas producciones. Entonces, la idea principal es concientizar y también brindar herramientas al productor para que sepa cómo aplicarlo en el campo, en qué dosis, y también dar respuesta de los resultados que venimos haciendo de hace ya un par de años en INTA. Concientizar en lo que es un correcto tratamiento, es decir, INTA Rafaela ya hace más de 15 años viene trabajando en efluentes de tambo, donde propone un sistema de tratamiento con una separación de sólidos, luego un tratamiento en tres lagunas y luego a través de un filtro de arena y piedra, tratar de lograr un agua lo más tratada posible, es decir, con una carga orgánica muy reducida y que esa agua pueda ser reutilizada para el lavado de corrales. Entonces, el sólido remanente, ¿cuál es la principal finalidad? Bueno, aplicarlo al campo y lograr una concentración de nitrógeno, de fósforo, de potasio y todos macro y micronutrientes que el cultivo necesita a la hora de su producción. Entonces, de esta forma lo que hacemos es devolver al suelo los nutrientes que extrae la planta del mismo. O sea, la forma de que tiene el productor es muy simple. Hoy en día hay, como está el contratista de siembra, el contratista de cosecha, también está el contratista de aplicación de residuos orgánicos, ya sean sólidos o líquidos. Entonces, o bien puede tener la herramienta propia o también la puede contratar. Y bueno, en base a un diagnóstico basado en un análisis de suelo, un análisis del residuo y en base a las necesidades nutricionales del cultivo que va a sembrar, hace un diagnóstico de cuál es la cantidad de efluente o de su producto sólido que debe aplicar en el lote. Es decir, un balance de nutrientes, ya sea de nitrógeno o de fósforo, para aplicar la dosis correcta, porque si no podemos caer en una sobredosificación, lo cual puede repercutir negativamente porque podemos producir un exceso de nutrientes que pueden lograr una fitotoxicidad en el cultivo, o si no, una subdosificación, es decir, una aplicación inferior. Entonces vamos a estar demandando más nutrientes que el cultivo no va a poder extraer del suelo porque aplicamos en una dosis inferior de lo que necesitaba. Bueno, en realidad el costo hoy en día de un contratista está en torno a los 500 pesos la hora de aplicación, y el beneficio realmente es a largo plazo, porque si bien lo va a tomar alguno de los nutrientes el año que aplicamos el efluente, también, como
hay una parte orgánica, se va a ir mineralizando y el beneficio es a largo plazo, porque durante los 3 o 4 años luego aplicada los efluentes, el productor va a poder tomar esos nutrientes que aplicó a través de residuos pecuarios a través del cultivo. Entonces es un beneficio a largo plazo, donde no solo se mejora la parte química del suelo, sino también las propiedades físicas, pues estamos contribuyendo a un incremento de materia orgánica, con lo cual tenemos mayor porosidad, mayor infiltración de agua en el suelo. Entonces es un aspecto muy complejo, donde no solo mejoramos la parte química, sino también física, que eso se ve reflejado a lo largo del tiempo. El potencial productivo del norte santafesino se muestra en la 7ª Feria Agroregional el 18, 19 y 20 de mayo en Pozo Borrado, provincia de Santa Fe. Organiza Asociación para el Desarrollo Regional del Departamento 9 de Julio. RR Agroservicios, representante zonal de sembradoras ERCA. Además, todos los equipos para el campo. RR Agroservicios, Ruta Provincial 1, Brinkman. Argenval, alimentos balanceados de calidad y asesoramiento técnico nutricional como valor agregado de nuestros productos. Argenval, calidad de excelencia, rendimiento asegurado. Lomas del Sol, para sus premezclas, minerales Neopentamix, una empresa especializada en nutrición animal. Creamos soluciones a la medida de cada establecimiento. Nos respaldan 20 años de trayectoria. Rosso Maquinarias fabrica el rolo aireador de suelos, sembrador y triturador de renovales. Para más información, llame al 03562-401-544. El licenciado Guillermo Abrate nos muestra las innovaciones de la fábrica de implementos agrícolas Doble T. En los últimos años hemos tratado de darle un perfil a la empresa, despersonalizar de alguna manera y que no sea solamente Juan o Guillermo los que estamos al frente de la empresa, sino que cada vez más tenemos grupo de jóvenes y equipo de trabajo que está al frente de la empresa, con áreas de administrativas financieras conformadas, con áreas de ingeniería, con áreas de producción, área de desarrollo nueva que hemos desarrollado en Brasil. Entonces, de a poco nos hemos conformado en una organización joven, con la cabeza de Juan al frente, que vamos, como decís vos, muy por detrás de lo que es la caña de azúcar, pero que no dejamos de atender el mercado de las rastras y de la preparación de suelo, con nuevos desarrollos también en lo que es la preparación de suelo, tal vez más enfocado a la caña, pero no solamente trabajando en lo que es siembra de caña. La caña tiene varias etapas, que es la preparación de suelo, la siembra, el cultivo y la cosecha. Entonces hoy estamos en la siembra muy fuerte, como liderando lo que es la siembra de caña, en el cultivo también, y en la preparación de suelo, que es tradicionalmente hecha con rastras, estamos innovando en productos que tienen que ver con la preparación canterizada, la preparación con tráfico controlado, que es una moda. No es una moda, es una necesidad que tiene la agricultura de pisotear cada vez menos los suelos, de pisar solamente y preparar solamente lo que se va a utilizar. ¿Para qué preparar todos los campos si solamente necesitamos y vamos a plantar en cierta parte de ellos? Eso ahorramos combustible, hacemos una agricultura más sustentable y hacemos más eficiente la producción de alimentos, que es en definitiva lo que se busca. Entonces, estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de nuevos equipos que durante el año vamos a estar ya testeando en Argentina y en el resto del mundo. El médico veterinario José Braida, que pertenece a la Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros, se refiere a los problemas podales que afectan a las vacas en los tambos. En general, en los tambos que atendemos nosotros hay bastante problema de patas. El principal problema es una bacteria, una lesión que es muy contagiosa. Es fácil de solucionar, pero es contagiosa.
que se llama la dermatitis digital. Y después, secundariamente, hay algunos problemas de suela, de pezuñas deformadas, pero el principal problema es la dermatitis digital acá en la zona. ¿Y qué hacer para controlar esta enfermedad? Y bueno, esta bacteria se controla principalmente con preventivo, que pueden ser con el tema de pediluvios, usando rabasto, rabasteando la zona donde el animal está continuamente, que va y descansa, que es donde se produce el bosteo y la meada de la vaca, que es donde está la contaminación. Y después también otro tema es el tema de cómo llevan y traen las vacas, la salida de los tambos, por ahí hay pozos, hay filos, hay bordes de cemento que se lastima y después el animal va y mete la pata en la bosta, en la meada, donde están los callejones y ahí se produce el contagio. Vos hablaste de cuando se la lleva a la parcela y se la trae, que a veces van en moto a 200, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso no debería ser, o sea, deberían traerla al paso del animal. ¿El hombre tenía que ir a pies también? Exactamente, exactamente. Y el pediluvio, hay distintos tratamientos, se puede hacer sulfato, se puede usar, o sea, formoles. Se usa poco porque tiene problemas cancerígenos, se pueden usar antibióticos y tetraciclina, se debería pasar, si hay mucho problema, cada 15 días, cada 10 días, lo ideal es una vez al mes como mínimo, si hay mucho problema, bueno, se puede usar un poquito más, no tanto tampoco porque se reseca mucho la pezuña, la suela y después es contraproducente. José, ¿Hay algún remedio, digamos así, que se pueda ingerir por boca en el caso de la vaca para controlar esto? Remedio en sí no, o sea, se pueden dar suplementos, sales minerales como para tratar de ayudar, pero es todo un conjunto lo que debería hacerse, o sea, habría que sumar, por ejemplo, las sales, los pediluvios, el correcto arreo, el arreglo de los callejones, es todo un conjunto que se podría hacer para tratar de disminuir o evitar el problema ese. ¿Cuáles son las que ustedes ven habitualmente en esta zona? ¿Cuáles son los problemas más graves que hay? Y es el problema más grave la dermatitis digital, que es muy contagiosa, ataca muchas vacas, que si no la frenás de golpe, o sea, se te va de las manos. Por otro lado, convengamos también que esto causa en el bolsillo del productor, ¿no? Una pérdida importante económica, pérdida tanto de leche y pérdida de animales que se van por descarte. Justamente la vaca al no poder caminar, no puede comer. Y... Exactamente, exactamente. Un animal que se viene a menos y bueno, ahí están las consecuencias. O sea, viene menos, come menos y produce menos también. Amigos, gracias por acompañarnos en esta edición de Campo Abierto. Hasta la semana que viene.